¿Y cómo es el proceso de hacer una dieta? ¿Y por qué la dieta es tan importante? And what is this process like of doing a diet? And I guess even to go back further, why is a dieta, doing a diet, a plant diet, so important? Bueno, la dieta es tan importante porque normalmente el cerebro es esto, mira, ¿no? Y mediante la dieta, ese cerebro hace su trabajo, un duro trabajo, ¿no? Y llega a un punto a abrir una pequeña puertita. Y esa pequeña puertita, y ahí se producen los sueños o visiones, ¿no? Pero para el humano es bastante soñar bonito, ¿no? Cosas. Pero ese trabajo de la dieta ha abierto eso. Para el humano es mucho. Entonces, poco a poco, las dietas van formando al cerebro a ser más blando o fácil de entender a la naturaleza, ¿no? Porque una vez dietado, este cerebro debe hacerse así. Terminado las dietas, este cerebro debe volver a su normalidad con el conocimiento espiritual, energético y físico. Es un curandero. Claro. You know, the diet is important. I will give you just the metaphor of the brain. Normally, the brain is like that, right? And doing the diet, one just open a small door, like a small door. And in this small door, from this small door, one receives the visions, the insights. And for a person, you know, that's a lot, you know, having dreams, having understandings, and with the diet or with the process of dieting, one gets more porous and more information can come, and one can start understanding. It's like once you've dieted, you had your process, your brain opens, receives the information, and when the diet is finished, your brain comes back to this world, but you've obtained the information, you have it.